música me encanta. ¿Esto mismo? No, no. ¡Fuera con Sony! ¡No! Vamos a hacer este ritual de Dios Supremo. La brujería, la magia negra, las misas negras, los hechizos, las ataduras, las maldiciones y el mal de ojo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como así nos perdonamos a los que nos ofenden. Buenas a todos chicos, me encuentro aquí en otro vídeo más. Te recomiendo que si no has visto el vídeo anterior a este, vayas y lo veas porque es súper importante para que entiendas todo, ¿vale? A ver, anoche llegué a casa y encontré a Yuoman tumbado en el suelo. Me preocupé bastante porque al yo irme tenía un ojo solo rojo, pero ahora es que tiene los dos. O sea que tenemos que hacer lo que nos ha mandado la bruja roja súper rápido. Tenemos que hacer ese tipo de ritual sagrado para ver si podemos pararlo, ¿vale? Para ver si podemos parar la maldición de Sonic y poder salvar a Yuoman o ganarle tiempo hasta que él pueda buscar la solución, ¿vale, chicos? Vamos a ir ahora ahí a verle. La caja de música, está sonando la caja de música. Tengo la linterna, chicos, porque ya sabéis que le afecta bastante la luz, ¿vale? Por eso he decidido coger la linterna. Está ahí, tío. Está ahí. Y va. Y ran. Cordy. Irra, tío. Cordy. ¿No te gusta la música? Uy. ¿No te gusta la música? Sí, la música me encanta. A mí también. Me encanta la música. ¿Y a ti? ¿Te encanta? Sí. Gordy. No. Gordo. Oye, que me lo vas a estropear. Déjalo. ¿Quieres jugar con Sonic? ¿Qué? ¿Quieres jugar con Sonic? ¿Quieres jugar con Sonic? No. ¿Quieres jugar con Sonic? Que no. Él dice que es tu amigo. Que no, no. No es mi amigo. ¡Juega con Sonic! ¡Que no! ¿Cómo hiciste eso? Sonic. ¿Cómo hiciste eso? Porque soy muy rápido.
Gordo. ¿Quieres agua? Siéntate, siéntate y que te voy a traer un vasito de agua, ¿vale? Estarás seco, ¿no? Esto es agua bendita que llega aquí, ¿vale, chicos? Vamos a llevársela. Y a ver si con esto lo dejamos un poco aturdido o algo, ¿vale? Toma. Coge el agua. Agüita. Escucha la música y duerme. 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 Joder, casi me la tira. Sam, vamos a grabar. Oye, Sam. Chicos, que nadie se asuste, ¿vale? Tengo un ojo rojo, pero soy yo, ¿vale, chicos? Es decir, el Sony.exe que llevo dentro de mí por ahora está inactivo, así que soy yo, ¿vale, chicos? Soy yo más de siempre. Bueno, Lowe, la pobre, me está ayudando bastante. Y como nos dijo la bruja roja, vamos a hacer a continuación el ritual de Dios para parar o congelar, pues bueno, esta maldición, hasta que yo investigue bastante y encuentre alguna solución. Si tú sabes algo sobre el tema, por favor, déjalo en la caja de comentarios, ¿vale? Cualquier ayuda es muy importante. Bueno, he estado pensando, chicos, si ese ritual es para purificar el alma. Pues bien, lo dicho, he estado pensando mucho y voy a utilizar a este Sam para que se una conmigo en esta especie de conjuro celestial. Porque como saben, chicos, este no es el aspecto real de Sam. El Yeoman del mundo de Coraline, pues bueno, le hizo bastante daño y por eso, bueno, tiene esa cara. Pero si lo purifico, vale, que no me sale, si lo purifico, tanto a él como a mí, pues bueno, cambiaremos. Así que vamos a hacer este ritual de Dios supremo con este Sam, ¿vale, Lowe? Vale. Venga, vamos. Chicos, lo que están viendo es una vela de Sonic.exe. Tengo aquí también dos velas que son muy importantes, con un gran poder. Y como estamos viendo también, tenemos aquí, pues bueno, una cruz, que es el símbolo de Jesús, de Dios. Y yo tengo que estar dentro de este círculo celestial. Enciendo la vela de Sonic, ¿vale, Lowe? Espíritu del Señor, Espíritu de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Virgen Inmaculada, ángeles, arcángeles y santos del paraíso, descended sobre mí, descended sobre estos. Fúndeme, Señor, modélame, Señor, lléname de ti y utilízame, expulsa de mí y de todos los que están escuchándome todas las fuerzas del mal. Aniquílalas, destrúyelas, para que yo
pueda estar bien y ellos también, y hacer el bien. Expulsa de nosotros los maleficios, la brujería, la magia negra, las misas negras, los hechizos, las ataduras, las maldiciones y el mal de ojo, la infestación diabólica, la posesión diabólica y la obsesión y perfidia, todo lo que es mal y pecado. Jesús, reclamo de mi sanación y reclamo la sanación física de estos que me escuchan. Reclamo sanación espiritual. Padre mío, no me abandones. Jesús mío, ten misericordia de mí. Espíritu Santo, lléname, bendíceme y fortaléceme. Dios Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en compañía de la Virgen María y de los arcángeles y de los santos te bendigo, te alabo y te doy gracias y te glorifico, porque hoy está llegando la sanidad a mi casa. Hoy está llegando la liberación. Hoy estás rompiendo las cadenas que nos amarraban. Hoy has recreado tu imagen santa en nuestras almas. Hoy has triunfado una vez más. Dios nuestro Señor soberano, de los siglos omnipotente y todopoderoso, tú que lo has hecho todo y que lo transformas todo con tu sola voluntad, tú que en Babilonia transformaste en rocío la llamada del horno 7 veces más ardiente, y que protegiste y salvaste a tus 3 niños santos, tú que eres doctor y médico de nuestras almas, tú que eres la salvación de aquellos que se dirigen a ti, te pedimos y te invocamos. Te pedimos y te invocamos. Expulsa y pon en fuga toda potencia diabólica, toda presencia y maquinación satánica, toda influencia maligna y todo maleficio, mal de ojo de personas maléficas y malvadas, realizadas sobre estos tus... realizadas sobre tus siervos. Haz que en cambio de la envidia y el maleficio obtengan abundancia de bienes, fuerza, éxito y caridad. Tú, Señor, que amas a los hombres, extiende tus manos poderosas y tus brazos altísimos y potentes y ven a socorrerme. Visita estas pobres imágenes tuyas, mandando sobre ellas el ángel de la paz, fuerte y protector del alma y el cuerpo, que mantendrán alejado y expulsará cualquier fuerza malvada, todo envenenamiento y hechicería de personas corruptas y envidiosas, de modo que debajo de ti, tú súplicamente protegido, te cante con gratitud: el Señor es mi salvador y no tendré temor de lo que pueda hacerme el hombre. No tendré temor del mal, porque tú estás conmigo, tú eres mi Dios, mi fuerza, mi poderoso Señor, Señor de la paz, Padre de los siglos futuros. Sí, Señor Dios nuestro, ten compasión de tu imagen y salva a tu siervo, salva a tus siervos de todo daño o amenaza procedente de maleficios. Protégelos poniéndolos por encima de todo mal, por la intersección de la más que bendita y gloriosa Señora, la Madre de Dios y siempre Virgen María. Dame fuerza y ayúdame a derrotar a Sonic.exe. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nunca me has oído. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas,
como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer. ¡Ven! ¿Crees que puedes jugar conmigo? Sí. Dios está conmigo. Dios está contigo. Sí. Y él no va a dejar que me haga daño. El alma de este chico. Es mía. No, no te vamos a dejar. Así que déjalo libre. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación, líbranos del mal. Amén. Ayúdame. Irra. 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 ¿Qué pasó? Tus ojos. ¡Eres tú, Ordi! ¡No tienes el ojo rojo! Pero es él. A ver, ¿está bien? ¡Qué guapo, gordo! ¿Se ha purificado? ¿Se ha purificado? ¿Sí? ¡Qué fuerte! Pero que cambió el aspecto, es el niño, pero... A ver... ¡Ya, qué fuerte! ¡Gracias, Dios mío! Es decir, chicos, ahora en nuestra familia ha ido Sam, ¿vale? Está, es el que todos conocemos y este que está en perfecto estado. ¡Se ha purificado! ¡Mira su carita! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Hola, Sam! ¿Qué tal? ¡Dale un beso! ¡Y tu ojo, Ordi! Vale, me encuentro mejor. ¡Es que no tienes el ojo rojo! Pero sí es verdad que estoy muy cansado, ¿vale? Así que yo creo que... Bueno, vamos a tener que parar esto, ¿no? Porque si no... ¡Ay, qué bonito! Uf. Vale, está todo... Estoy feliz, tío. Estoy contenta. Está todo bien, ¿no? ¡Sí! ¡No ha pasado nada! ¡Nada, todo aquí! ¡A ver! ¡Oh! ¡Uy, ya! ¡Ah! ¡Ay, ¡Oh, no! ¡Ay, ¡qué coño! ¿Qué hace? ¡Sam! Tiene que caminar, ¿vale? ¡No! ¡Camina! ¡Que te da! ¡Que te da, Sam! ¡Cuidado! ¡Corre con papá! ¡Qué cookie! Vale, chicos, lo dicho, ¿vale? Vamos a parar ya la grabación para intentar descansar y nada, con la misma pues investigaré. ¡No, la puerta se abrió sola! ¿No lo dices o qué? No, se está mirando para ti. ¡Irra! Vale. Está grabado, ¿vale? Vale. Que estaba hablando contigo y se abrió la vale, puerta. Vale, lo dicho. Vamos a parar, ¿vale? Para descansar y seguir con esto, ¿vale? Así que, chicos, eso. Reventar el botón de like para derrotar a Sony.exe y para darme energía. Y nada, ¿vale? Sam. Pues bueno, esa es la familia Creepy. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por todo. Adiós.